Quiero en primer lugar dar las gracias a todos aquellos que han contribuido para poder concluir esta causa en su fase diocesana, a todo el tribunal. De manera particular, a don Fernando Rojo, postulador, que desinteresadamente nos ha prestado este servicio con toda su experiencia, y también de manera muy particular a don Luis Gutiérrez, que con la hermana Isabel pues ya llevaban esta causa con varios años. Los medios de nuestra diócesis de Alcalá de Henares son los que son, pero ya hoy estoy feliz y contento de poder anunciaros que acabamos esta fase diocesana y, por tanto, van a ser presentados todos estos documentos en Roma. Ahora es necesario nuestra oración y nuestra contribución para que esta causa vaya adelante. Que sea en esta fecha es muy importante, dado el momento que estamos viviendo en España. ¿Quiénes son estas personas? He dicho que son testigos de la fe. Hay que conocer a aquellos que pudieron escribir los documentos que tenemos de aquellos que estaban en la cárcel y que fueron sacados para ser después asesinados en Paracuellos, lo que conocemos de los religiosos, de la religiosa que va en esta causa también y de los fieles laicos. Todos ellos vivieron momentos difíciles, mucho más difíciles que los nuestros. Pero hoy los proponemos como testigos de la fe, asesinados por odio a la fe. Esta es la causa. ¿Qué significa testigos de la fe? Que se abandonaron en las manos de Dios. Y porque ellos veían abiertas las puertas del cielo, pudieron resistir y pudieron testimoniar la fe. Muchos de ellos, muriendo, decían: ¡Viva Cristo Rey! Y afirmaban la soberanía de Dios, que es la verdadera libertad para el hombre. El martirio es la afirmación suprema de que la verdad existe. Existe Dios y existe el orden para la libertad y, por tanto, el bien moral. Hoy, en una sociedad tan frágil como la nuestra, necesitamos del testimonio de los santos. Ellos son la luz que necesita España para orientar nuestros caminos, para que sean siempre sendas que vengan desde la verdad y el bien y nos orienten por el camino de Jesucristo rumbo al cielo.